Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código sin sangre, que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo por fin os puedo traer todos los datos sobre la copa o el torneo de Ghost Rider o el motorista fantasma. Ya chicos, se sabe exactamente la fecha que va a ser, que es el 4 de noviembre, es decir, dentro de 2 días, este miércoles de esta semanita. Los horarios aún no están publicados oficialmente, pero seguramente sea a las 6 de la tarde de la región de Europa, ¿vale? Seguramente sea ese horario de la región de Europa, que es como fue el torneo de Daredevil en su día, pero bueno. Ahora iremos hablando un poquito de todo. Antes que nada, chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo. Así que, chicos, ya sabéis, suscribiros al canal. Bueno, gente, básicamente acaban de publicar la noticia hace 17 minutos, literalmente ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo. Y bueno, pues básicamente están hablando un poquito de cómo es el torneo. El torneo es exactamente igual que el de Daredevil, ¿vale? Es en el modo de tríos de Marvel Chaos, ¿vale? Que básicamente, pues sabéis cómo funciona ese modo de juego, en el que entráis y tenéis que enfrentaros contra otros jugadores y tenéis poderes aleatorios, ¿vale? Tenéis poderes aleatorios y tal, y así pues cómo se consigue básicamente la skin. No tiene ningún misterio más en el modo de juego. Sí, es complicado porque a mí me costó bastante la última vez que jugamos. Espero que esta vez tenga más suerte. De hecho, también estaremos en directo en el canal el día que sea el torneo, ¿vale? Y a ver cómo se da, básicamente. Bueno, en la copa se llevará a cabo el 4 de noviembre. Dejará un rato de fuego en Fortnite. Por cierto, yo estaba hablando de la skin, de que no se olvida la chama. Sí, chicos, se están viendo las chamas perfectamente. Ahora solamente falta que la skin sea humana y se pueda transformar en el motorista fantasma. Eso sería ya la pasada máxima de la skin. Ojalá, pero la verdad que no lo creo. Pero ojalá, sinceramente. Bueno, básicamente lo de aquí, lo que tenéis que saber, ya se sabéis. ¿Cómo competir? Este miércoles 4 de noviembre recluta a 2 amigos y competir en la copa del motorista fantasma, que incluye el MTL de Chaos de Marvel Trios, ¿vale? Que yo os he dicho ya anteriormente. Bueno, esto es importante. Esto es lo más importante, que siempre me preguntáis en los comentarios, 100% siempre. Habilitar la autentificación de 2 pasos. Eso lo necesitáis para jugar cualquier torneo de Fortnite, ¿vale? Y también tener una cuenta de más de nivel 30, que imagino que si sois jugadores habituales de Fortnite, básicamente la cuenta de nivel 30 la tenéis casi que 100% seguro. Y ya está. Esos son los 2 requisitos que os piden. Sobre todo, estos dos son muy importantes. El tener la autenticación de 2 pasos de autentificación, digo yo, básicamente es algo complicado de hacer muchas veces, y soy básicamente menores o no entendí mucho del tema este. Es algo más complicado ya que es bastante jaleo. Pero bueno, principalmente lo que hice es hacer esto. Tenéis muchísimos vídeos en YouTube de cómo hacerlo. En mi canal también tenéis vídeos de cómo se hace. Y no hay más. O sea, intentadlo conseguir como podáis lo que no tengáis hecho esto. Los participantes de que compita en la Copa de Motorista Fantasma y otras 2 futuras copas conseguirán la alta del NS. Bueno, esto ya se dijo en la Copa de Daredevil. Bueno, en el blog de Daredevil que pues, se publicó anteriormente. Debes saber las siguientes copas, que será el 11 de noviembre y el 18 de noviembre, es decir, el miércoles de la semana que viene, otra copa, y de la siguiente, otra copa. Y luego la final es el sábado 21 de noviembre, ¿vale? Y bueno, pues ya está. De aquí no tenéis que saber nada más, en principio, simplemente estos datos. Luego, los puntos, el sistema de puntuación es exactamente el mismo que en el primer torneo. O sea, si jugáis la primera partida, 1 punto por entrar. Luego, si quedáis del todo entre el quinto y el octavo, os lleváis 3 puntos. Luego, si quedáis del tercero y cuarto, os lleváis 5 puntos. Si quedáis segundo, os lleváis 10 puntos. Y si quedáis primero, os lleváis 25 puntos. Que yo esto pensaba que era diferente. O sea, que ibas sumando puntos a medida que ibas entrando en las partidas. Pero no, simplemente por quedar en ese top, te llevas 3 puntos. Va por top, no va por kill, ¿vale? Los puntos, por así decirlo. Solamente si llegas a ese top, te llevas esos puntos. Y luego, el posicionamiento que tienes que tener en vuestras regiones, ¿vale? En Europa es entre el primero y 800, creo que si no me equivoco es exactamente igual a la de Daredevil, entre el primero y 800. Ojalá esta vez puntúe, lo prometo chicos, ojalá tenga esta vez suerte en un torneo y tenga por fin suerte en algún torneo y consiga una skin, pero bueno, la verdad es que lo dudo, pero se intentará. Luego, en costa este, entre el primero y 500, en costa oeste, entre el primero y 200 y así básicamente el resto, bueno. En Brasil, entre el primero y 200. En Asia, entre el primero y el 100. En Oceanía, igual. Y en Oriente Medio, igual, ¿vale?
Y nada más, chicos, de aquí lo que tenéis que saber es esto un poquito, que os dejaré todas estas webs, os lo dejaré en la descripción de este vídeo, ¿vale? Para que estéis atentos, por si queréis también mirar un poquito vosotros las noticias y tal. Y bueno, aquí, chicos, tienen que publicar los horarios, que todavía no están publicados, de cuándo será la copa, exactamente. Aquí tienen que poner 04 miércoles y la hora que básicamente es el torneo. Imagino que es a las 6 de la tarde, ¿vale? Imagino que es a las 6 de la tarde. Porque el torneo de Daredevil, si no me equivoco, fue a las 6 de la tarde. No sé, todavía, no se sabe todavía. Simplemente se ve aquí como noticia, pero no te pone oficialmente nada. Simplemente te pone el reglamento del torneo y ya está. Pero bueno, imagino que saldrá aquí. Y si no, dentro del juego de Fortnite también podéis ir a la sección de competitivo y aparecerá también el torneo ahí y dirá la fecha que es en vuestra región, ¿vale? O sea, no tiene realmente ningún misterio el saber los horarios del torneo en vuestro país. Os metís aquí. Esto tardará a lo mejor una hora o dos en publicar el horario aquí en esta zona, porque como podéis ver, no lo publico todavía. Y saldrá. Y si no lo podéis desde aquí, lo podéis ver desde el juego, que también lo publicará, también se activará próximamente. Y podéis ver el horario que es en vuestra región desde el juego, ¿vale? No tenéis que ni dirigiros a Google, buscar a qué hora es esto, ni nada. Simplemente os dirigí a esta sección de calendario aquí. Y en Fortnite, en competitivo, también lo podéis ver, ¿vale? Repito esto tanto porque soy mucho lo que me preguntan. ¿Pero cuándo es horario en mi región? Pues así, chicos, es el método en el que lo podéis hacer muchísimo más fácil sin comeros la cabeza para nada, ¿vale? Nada más, chicos, espero que os haya ayudado a informaros un poquito sobre la copa, cómo será. Yo lo estaré haciendo aquí, estaré haciendo un streaming aquí, un directo aquí en el canal cuando sea la copa. Intentaré ayudar también a toda la gente que tengáis dudas del torneo ese día. Y nada más, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, recordad reventar ese botón de like, suscribiros los que no estéis, que apoyéis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo. Y ya sabéis, gente, usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite, que ayudéis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal. ¡Adiós!